hora de la noche de este sábado 20 de noviembre, la nación dominicana llora por entera la partida de uno de los hombres más queridos, que murió afectado de cáncer de páncreas luego de una lucha de 4 años, y que a pesar de ir debilitándose su salud, nunca perdió su espíritu de trabajo, su sentido del humor, ni sus condiciones de hombre altruista, bueno y sabio, definido como el dominicano más polifacético y ejemplar de todos los tiempos, ha alcanzado a todos los medios de comunicación, ha traspasado las fronteras hacia los Estados Unidos, España y en cada rincón donde hay dominicanos. Su cuerpo será inhumado este domingo 21 de noviembre, el mismo día en el que cumpliría 70 años, en el cementerio Puerta del Cielo, donde será su última morada.